Os hemos convocado hoy a esta rueda de prensa para dar cuenta de lo que entendemos constituye una buena propuesta para nuestro municipio, más en concreto para la dinamización y mejora del espacio estratégico que para nuestro turismo y nuestro tiempo de ocio constituye la playa de Leaga y el puerto deportivo de Lecho. Y es que el puerto autónomo de Bilbao y el Ayuntamiento de Lecho hemos acordado trabajar en una nueva ubicación para el parking que dé servicio al muelle de cruceros y a toda la zona de Leaga y puerto deportivo, que se situaría, esta nueva ubicación del parking, en la que se denomina Acampada del Loro, eso es en el espacio verde conformado en la bajada hacia Riluce desde Aretako Etorbidea. Esta nueva ubicación del parking subterráneo en el muelle de Riluce satisface, por tanto, las previsiones con las que veníamos trabajando en el Ayuntamiento desde el año 2007 y, a nuestro entender, supone una mejora sustancial respecto de la anterior propuesta a la hora de dar servicio al entorno de la playa y del puerto deportivo de Lecho, en tanto, en primer lugar, está concebida para dar servicio a los cruceristas que vayan a embarcar en Lecho, y recordar en este sentido que el aparcamiento constituye un elemento fundamental para la competitividad del propio muelle de cruceros, este nuevo muelle de cruceros, pero también para dar servicio a quienes se acerquen en vehículo a la playa de Leaga y al puerto deportivo de Lecho en una nueva ubicación equidistante entre ambos espacios. Esta nueva ubicación más cercana al cruce o triángulo de acceso a la playa y al puerto deportivo evitaría, por tanto, el discurrir de un número importante de vehículos por toda la playa y por todo el puerto deportivo, mejorando, por tanto, la circulación de la zona. Esta nueva propuesta contempla la habilitación de en torno a 300 nuevas plazas de parking subterráneo que se habilitarían, en principio, en una sola planta, respetando, por tanto, la actual estética verde de toda la campaña. Finalmente, subrayar que estamos ante una decisión que tendrá su refrendo formal y administrativo en la resolución que hoy mismo va a adoptar el Consejo del Puerto Autónomo en la reunión que tienen convocada para hoy, en virtud de la cual se inicia el procedimiento para la contratación de la redacción técnica de este proyecto y también para el estudio financiero de la explotación del parking, en tanto el puerto prevé su gestión mediante la fórmula habitual de concesión para la ejecución y explotación del parking. Estamos, por tanto, entiendo yo, ante una buena propuesta para nuestro municipio de Lecho, una propuesta que, como he dicho antes, satisface lo que es la realidad de las previsiones en las que, como he dicho antes, también venimos trabajando desde el 2007. Entendemos que este es el espacio por excelencia que puede ofrecer el mejor de los servicios a esos dos ámbitos, en Puerto Deportivo de Lecho y Playa de Leaga, que acogen un número importante de personas y también un número importante de vehículos. De ahí, por tanto, nuestra satisfacción y de ahí ese acuerdo con el Puerto Autónomo de Bilbao, que nos va a permitir seguir trabajando en nuestra propuesta y que esperamos se haga realidad sin duda. No sé si queréis alguna cuestión más o si yo se va a querer.